Estamos entre los 10, ya estamos décimo, entre los 12 digo, así que contento. Si bien todavía no estamos para ganar, pero venimos de una buena carrera en sexto puesto en Concordia. Los Garrieros jugaron mala pasada el Pescar. Perdimos la vuelta, pero estábamos para terminar entre los 5 también. Después terminamos en séptimo y cuarto en Terma y ahora sexto acá. Estamos hoy décimo en el campeonato, sumando firme, el auto está bien dentro de los 10 posicionado, entre los 15. Y bueno, ahora que tener un poquito una cuota de suerte y también un poquito mejoraría en el auto para poder pelear la carrera algunas de las que vienen, pero lo importante es que se sigue sumando fuerte. Cuesta, la verdad que cuesta meterse. Toda la carrera tuve que ir muy bien jugado, seguramente todos lo han hecho, pero bueno, es una marca que le cuesta, pero bueno, hay que seguir trabajando. Por lo que se ven los parciales, en la recta de enfrente el mejor Ford hacía 10.55, que era Sabino, Werner, el auto de Moriarty, que lo que tuve bien los parciales, yo hacía 10.77, casi 80. Ahí perdemos casi 2 o 3 décimas, 2 décimas y media, exacto. Y bueno, a lo mejor por ahí, dejando el chasis como está y mejorando un poco la recta, estaríamos mejor.